las barras. Cigarrillos, 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 barras, barras, barras. Cigarrillos, pastillas de menta, pastillas, pastillas, barras, barras, barras. Tendrán que poner más policía en el barrio. O armarnos con armas. Si no, ¿dónde iremos a parar, eh? Sí, eso, armas. Armas es lo que necesitamos. Debemos armarnos. Che, Ruso, empréstame la negra. De ida y vuelta, ¿eh? Caramelos, caramelos, caramelos de menta, pastillos de menta, pastillos, pastillas, caramelos, cigarrillos, 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 barras, 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 pastillos, caramelos, caramelos. ¿Qué tetas que tiene la nueva, ¿eh? Colate. De ida y vuelta. Colate, no seas boludo. Colate vos. Yo te tapo. Para que me cagues como al Rengo. ¿Yo lo cagué? Rengo, hijo de puta, si lo vieron. Es un mentiroso. Metete, no seas boludo. Yo lo entretengo, mañana me ayudas a mí. ¿Que me cagás? Y yo te mato, hijo de puta. No seas boludo. Andá, andá. Señor, señor. Si le muestro uno que se coló recién, ¿me deja entrar como la otra vez? Che, no te hagas el otario que el señor te vio. Mono y la puta que te parió. ¿Y si el señor te vio? Necesito una pistola. Necesito una pistola. Muy grande, muy chica, de tamaño regular. Necesito una pistola. Necesito una pistola, ni muy grande ni muy chica, de tamaño regular. Necesito una pistola, ni muy grande ni muy chica, de tamaño regular. Necesito una pistola.
mierda, dale vos con ese perro de mierda, dale. ¡Hijo de puta! ¡Chorros! ¡Chorros! ¡Atorrantes, hijos de puta! ¡Chorros! ¿No te enojes, Rosita? ¡Y vos, mono de mierda! ¡Cállate, cara dura! ¡Atorrante! ¡A mí me vas a respetar! ¡Porque yo soy argentina, carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva Jesús! ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen María! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Viva Jesús! ¡Viva la Virgen María! ¡Ladrones! ¡No te enojes, Rosita! Me mete miedo el petizo. A ese enano le llenas la cara de dedos. ¿Cómo le va, don Lázaro? Este es un campeón. Gana todas por nocaut. ¡Segundos afuera! ¡Primer round! Don Lázaro, ¿por qué no me agarra usted? No dice que soy un campeón. Vení mañana por la peluquería y conversamos. Tu amiguito no debería pelear. Yo le digo y no entiende. No debería pelear más. Está bien, don Lázaro. Mañana te espero, ¿eh? Bien, Rosito, lo estás matando. ¿Te parece? Tira la toalla, la puta que te parió. ¿Qué te dijo? Nada, viejo. ¿Cómo nada? Nada, que mañana nos espera. ¿Nada más? No. A ver, jura. Te lo juro. No, jurá bien. Te lo juro por mi viejita que está enferma. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Como siempre pierdo. Y bueno, viejo, estás aprendiendo. Pero tenés unos huevos. ¿Qué haces, mono? Mono, la concha de tu hermana, mono. El gato, 50. Y debe 3. El chancho, 60. ¿Está calientita la sopa, don Mario? Claro que está calentita. Va a tener que anotar. Ay, monito, decime, ¿qué hacés vos con la guita? ¿Qué sé yo? Tomá. Este monito. Bonito las pelotas. Come. A vos, lo que te hace falta es Morphy. Por eso perdí. No. Que a mí lo que me mata es la paja. ¿La paja? No sé lo que me pasa. No puedo parar. ¿Cuántas te haces? ¿Qué sé yo? Muchas. Pero atate la mano, pajero, hijo de puta. ¿Por qué dijo a los dos? Si yo siempre pierdo. ¿Y qué sé yo? Dijo, los espero mañana. A ver, hacé como hizo él. Y los espero mañana a los dos. Y sí, puede ser. ¿No viste? Él siempre dice que soy un valiente. Como me quiere el loco, ¿eh? Como me cuida, ¿eh? Hacé que me pegás. Dale, sos un amargado. Hacé que me pegás. Dejá de joder con ese perro, vos. Che, al Sparring lo pisó un desfile. Está todo abollado. No soy Sparring. Es un valiente. Pero no tiene que pelear. Vio, yo le venía diciendo. Yo te dije ayer, no tiene que pelear más.
Che, ese es bravo. Es el que cuida al campeón. No sabe cómo me cuida. Si alguien me toca, lo destroza. Mire, es una fiera. Hacé que me pegás. Dale, boludo. ¿Quieres que te pegue? Mono de mi mierda. Oh, yeah. Puto. ¿Sos loco vos? Mirá el saque que me diste. Mentiroso, mentiroso. Pero si justo don Lázaro me hizo una guiñada que... ¡Mentí! ¡No me mientas más! ¡Me mentís! No soy mentiroso. Lo que pasa es que... no puedo andar solo. Por eso te traje. No lloré. No llores, ruso. No seas maricón. No tenés que pelear. No tenés que pelear más. Déjame a mí. Déjame a mí. Procedido a cortar el tránsito sobre el riachuelo y no obstante la paralización de los servicios ferroviarios, miles de obreros provenientes de los establecimientos industriales se movilizan hasta Plaza de Mayo para pedir, a grito herido, la libertad del coronel Perón. En sucesión vertiginosa para la índole de los acontecimientos, numerosos gremios paralizaron sus actividades, realizando manifestaciones en marcha hacia la capital. Las columnas fueron sumándose. La muchedumbre adquirió proporciones impresionantes. Muchos se refrescan de los rigores de la canícula en las fuentes del histórico lugar. Ya en libertad, en horas del anochecer, hace uso de la palabra el coronel Juan de Perón. ¡Que pueda ser grande y portar la paz!
noches, señor Cacique. Buenas noches. ¿Esa la mesa? La de todas las noches, señor. Qué elegancia, señor. Para los gastos. Para los gastos nomás. Hola, papi. Cochina, pida audiencia. ¿Qué pinta que tenés, mono? Parecés Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Y soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Volá. José María Gatica se hizo presente en el Instituto Neurológico de Buenos Aires con el propósito de donar una importante suma para la adquisición de un aparato, el primero en el país, que realiza electroencefalogramas. Al recibir el cheque, el doctor Imbriano agradeció el gesto del púgil. A continuación, y como ya es habitual, José María Gatica visitó la casa del niño, haciendo las delicias de los pequeños, que aplaudieron con entusiasmo al ídolo a pesar de la contundente derrota que este sufriera frente al niño Aldo Tamés. Finalmente, y en un clima de gran alegría, se procedió al reparto de juguetes y golosinas. No, gracias, don Lázaro, que prefiero quedarme con él. Está bien, suerte, Palanique. Hasta mañana, José, a descansar, ¿eh? Sí, sí, don Lázaro. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa. Tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores, cascabel, cascabelito, ríe y no tenga. José. Que aunque no estoy a tu lado, te llevo
Despertate, José. José. ¿Me querés? ¿Acaso no lo sabes? Decime si me querés. Sí, José, te quiero. Pero ahora vamos, ¿eh? vamos que es tarde. ¿Y la piba? Se fue, José. ¿No ves que es tarde? Está encerrando. Vamos, dale. Usted la echó. Vamos, José. Mira, ahí viene Jesús. ¡Momento, qué mierda! ¡Mozo! Oíme, la piba se fue. ¿Por qué es tarde? Están cerrando, se están mentira, yendo. Mentira, usted la echó. Usted es un mentiroso. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que está pasando, che? ¡Usted, Chito! ¡A mí se me respeta, qué mierda! ¿Quién soy yo? ¡Mozo! Dale. Tomá pastilla nomás. Uceroso. Amargao. Es un amargado. No bailá, no, si sos un amargado. Con razón tomás leche, uceroso. A mí se me va a respetar, porque yo soy cristiano y usted ni siquiera está bautizado. Bajero. ¿Qué quiere? ¿Que me vuelva pajero como usted? Bravo, mono. Papito. Para este cuarteto, quiero verte una vez más. Cualquier cosa. Quiero verte una vez más. Saciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte. Quiero verte. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón
Vamos, José, por favor. ¿No ves que es tarde? Sí, sí. Papelonero. Meón. ¿Qué hiciste esta vez con la plata? A vos te digo, che. ¿Qué hiciste esta vez con la plata? No sé. Siempre no sé. Gana fortuna, si no sé. Y nosotros aquí, viviendo como chanchos, si no sé. Pero ¿qué mierda haces con la plata vos? No pensás en nada ni en nadie. ¿Pero qué carajo te crees que es la vida? ¿Qué carajo te crees? Puta madre, siquiera me muriera. Dios mío, a este lo roban. No puede ser. ¿Seguro? ¿No sabés qué le ocurren las putas? ¡Cállate vos, vago de mierda! ¡Y andate a dormir! Oye, ¿y yo qué hice ahora? Nada, precisamente eso. ¡Nada, vago de mierda! ¡Andate a dormir! ¡Sí! ¿Saben qué? Un día de estos me voy a ir a la misma mierda y se acabó la joda. ¡Dios quiera! ¡Y que no vengas nunca más! ¡Vago de mierda! ¡Vago de mierda! ¡Sí! ¿Lo tapaste bien? Sí, te lo tapé bien. Bájate el auto, che. Voy a dar una vuelta nomás, no me lo voy a comer. Con tal de que no te lo jugues. Vos, métete la lengua en el culo, que acá no tenés nada que ver. Yo a vos no te pido para jugar. Chito, no te metas con mis hermanos. Pues, chao. De chao, nene. Te llevo, ruso, bájate, te llevo. Bájate el auto. Más sí, métanselo en el culo. Contenta, mamita. Yo enseguida vuelvo. Vaya a cambiarse, hombre. Pero se lo juro, don Lázaro, si la tuve que llevar al hospital. Vea, justo acá tengo el papelito. No mienta más, hombre. No sea niño. Su madre está más sana que usted. Vaya a prepararse. Pero se lo juro por la luz que me alumbra, don Lázaro. Vea. Vaya a cambiarse. Y me muero aquí mismo, no don entiendo Lázaro. Lo que le digo. Bueno, y nosotros desde aquí le mandamos un saludo a su señora madre y le deseamos una pronta y total recuperación, ¿eh? Gracias, gracias. Yo les agradezco, les agradezco. Yo quería señalar que las instalaciones están totalmente colmadas y que más de 1000 personas se han quedado sin poder ingresar y permanecen afuera a pesar de la fuerte lluvia. Frente a este hecho inédito en la historia del box argentino, la empresa, en un hecho que es de destacar, ha conectado los altoparlantes que tiene ubicados sobre la entrada principal a nuestra transmisión. Ah, ¿qué tal? Así que si bien con un poco de frío y agua podrán seguir las alternativas de este combate que sin duda será excepcional. Gatica, unas palabras para ese público que no pudo entrar. Y bueno, qué sé yo, que al que madruga Dios lo ayuda, que otro día venga más temprano. Gatica, un último saludo, por favor. Bueno, sí, un saludo a toda la ficción y le dedico este maravilloso triunfo a la gente que me vino a ver y que se quedó afuera por llegar tarde y se está mojando, ¿no? El rosarino ha subido al cuadrilátero con un peso de 61.500, mientras que José María Gatica acusó en la báscula 61 kilos exactos.
2, 61 kilos, 6, 1, kilogramos, José Mario. Suena la campana llamando a los contrincantes. El uno invicto, el otro sediento de revancha. Noche de fiesta bajo las luces del Luna Park. Traba el mundo, traba Gatik. Perón cumple, dicta dignifica. No te tires en el centro del cuadrilátero. El árbitro observa todo detenidamente. Las instalaciones de Luna Park están colmadas con esta pelea. Ahí está el intercambio de golpes. Violentísimo el intercambio de golpes. Derecha, izquierda, castigamos a la zona blanca. Gatik, ahí está el Rosario. ¡Qué pegada con Recibil! Entra un Rosarino con una violenta izquierda a la cara de Gatik y otra derecha y otra izquierda sobre la zona baja del invicto. Traba Gatik, silencio en la popular, están trabados, se para él, violenta izquierda, terrible derecha del Rosarino. Tiembla el Luna Park, el público se pone de pie, se estremece, se estremece. ¡Increíble! Juan Perico y Andrés, no te casan, ya vete. ¡Cayó! ¡Cayó, Gatik! ¡Parate, José! ¡Párese, José! ¡Parate, la puta que te parió! ¡Párese, José! ¡Parate, la puta que te está parió! ¡Está Grogui! ¡Está Grogui, Gatik! ¡Uno, dos, tres! ¡Se levanta con la bajada! ¡Y llega la campana! ¡Llega la campana, Castoro de Ángeles! ¡Le tiene que haber sonado el invicto al tigre puntano José María Gatik! ¡Hay duelo en la popular! ¡Fiesta en el ringside! Costado, tocando con la izquierda la zona baja del invicto, que ahora gira y lanza una feroz derecha sobre el ojo herido del Rosarino, que da un paso atrás, terrible, terrible, terrible impacto. Con cabezazo, cabezazo. ¿Qué siente? La muela. Me duele la muela. Quieto. Quietito, por favor. Puede moverse. Quieto. Quietito, por favor. Puede moverse. Quieto. Quieto. Quietito, por favor. ¡Malabaristas! ¡Equilibristas! ¡Los enanitos! ¡Pinino! ¡Pulguita! ¡Chispita! ¡Y Pincelito! ¡Y la belleza increíble de la mujer Val!
es verde, con brillo de faca, que es anclavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día y anunciar el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en el caballo y un beso te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojo verde, verde como la y el señor Nicolás de Rosa con libreta de trabajo. Verde como el trigo verde, con domicilio y el verde, 156, verde Capital Federal, han convenido la celebración del presente contrato. El señor Lázaro Nossi cede y el señor Nicolás de Rosa acepta todos los derechos que pudieran corresponderle como apoderado y manager del púgil José María Gatica, renunciando en este acto a todos los derechos y a los eventuales beneficios que por cualquier índole devengare la actividad profesional del mencionado púgil José María Gatica. Quinto. El señor Nicolás de Rosa a su vez cede y el señor Lázaro Nossi acepta todos los derechos que pudieran corresponderle como manager de los púgiles. Ego coniungo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Benedict Domine annulos istos. Insignium amoris et fidelitatis per Christum Dominum nostrum. Están abarrotadas de público que no puede ingresar y la empresa se ha visto obligada, ubicada
combate del Tigre Puntaro. Señoras y señores, la empresa Luna Park tiene el orgullo de presentar en esta excepcional noche a las más grandes figuras del boxeo argentino. Los campeones nacionales de las distintas categorías han sido invitados para engalanar más aún esta maravillosa noche. Y ya nos aprestamos para recibirlos como corresponde. Pero antes, la gran sorpresa de la noche, la visita del pequeño gran campeón que ha llevado a lo más alto la bandera azul y blanca de la nueva Argentina en las últimas Olimpiadas. El campeón olímpico de la categoría Boca, a los Palitos Pérez. Y lo hace acompañado de su manager, el hacedor de campeones, Lázaro Nossi. Buenas noches, señora. Buenas noches, mi general. Suerte, monito. Te queremos mucho. Monito las pelotas. Señor Gatica, ¿entendió, petizo? Está bien, no te enojes. Don Lázaro. ¿Por qué me dejó? Usted ya creció, José. ¿No ve? Vuela con sus propias alas. Dígale a su enanito que me disculpe. Tranquilo, José. Pascualito es un buen chico. Suerte. Gracias, don Lázaro. Gracias. Omnia Domine Semper Bona Trinas,
Sanctificas, vivificas, benedictis et prestas nobis. Per ipso, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis uno et gloria. Thank you.
necesita, Tica. Gracias, general. Gracias, general. ¿Cómo ruge la leonera, general? Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Eva, Eva, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ike Williams, siendo campeón del mundo de los pesos livianos, hace ya un año que está combatiendo en la categoría superior. ¡Katica! Próximo a emprender viaje a los Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando para esta gran oportunidad? Bueno, antes que nada, un saludo a la afición. Yo me estoy preparando muy emocionado para este viaje al viejo mundo. Y espero traerle este maravilloso triunfo al pueblo argentino. Y se lo dedico al general Perón y a la señora Evita. Gatica, ¿por qué no nos dice? No, pará, que me estoy estrenando. ¡Sos un chancho! ¡Me pusieron así para la foto! ¡Mentira, sos un mentiroso! ¡Te lo juro! ¡Que se muera mi viejita! ¡Mentira, mentira! ¡Hiciste gancho! ¡Mira, mentira! ¡Lo juro! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡Yo no viajo! ¡Yo no voy! Usted sí viaja. A mí me va a respetar. ¡No viajo, chancho! ¡Sos un chancho! ¡Mi viaje se acabó! ¡Ay, qué van a decir los vecinos! No, señor, yo me quedo con mi mamá. ¡Las pelotas! ¡Aquí se hace lo que digo yo, entendió! ¡No quiero, no quiero! Te viaja conmigo y se acabó. Además, le tengo miedo a los barcos. ¡Usted viaja conmigo y se acabó! ¡A mí se me respeta, me entendió! ¿Qué ha pasado a respetar? ¿Qué carajo se cree? ¡Bruto! Rompiste los elefantitos. ¡Mentira! ¡Yo no me cojo a nadie! ¡Son todas mentiras! ¡Me quieren poner mal con el general! ¡Vea! ¡Revise! ¡Si yo me estreno todos los días! Está bien, José. ¡Mire! ¡Lo juro por mi viejita que está enferma! ¡Son todos unos mentirosos! ¡Si yo me estreno! Además, mi manager es don Lázaro. Y yo quiero volver con él. Si ni al ruso me dejaron traer. Menos mal que vino usted. ¿Cuánto falta para la pelea? 15 días. Me voy a preparar. Y háblele al general. Dígale que al negro ese se lo saco antes que termine el primer round. Chao. Hasta mañana. Que descanse. ¡Uy, pobrecita! Mamita, perdóname. ¡Vete pa'l coño de tu madre, perdóname, cabrón!
te lo juro, mamita, no te lo hago nunca más. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the Madison Square Gardens and happy New Year. Para los amigos de LR1 Radio El Mundo y la gran cadena de emisoras de todo el territorio nacional que se entrelazan en esta noche plena de emoción de la cabalgata deportiva Gillette, nuestro cordial saludo desde el Centro Mundial del Futurismo, el Madison Square Garden de Nueva York, a pocos minutos del combate que sostendrán el Tigre Puntano, el argentino José María Gatica y el legendario monarca de la categoría Ike Williams. And in the corner to the left, weighing 130 pounds, and wearing white trunks, the great reigning champion of the world, ladies and gentlemen, from the United States of America, y a labor con los sparring durante su entrenamiento han creado un clima de tensa expectativa en torno al combate. No obstante, indiscutiblemente, el argentino se arriesga al enfrentar a William buscándolo fuera de su categoría, a la que el campeón del mundo parece definitivamente enrolado. Este defendió su cetro por última vez el 5 de diciembre de 1949 y durante su campaña de 1950 todos sus combates lo realizó en peso welter, obteniendo 8 triunfos sobre 11 combates. La perspectiva de que Gatica obtenga un triunfo en su difícil rival de hoy abre las posibilidades de que surja una nueva estrella de extraordinaria personalidad en esta categoría tan poblada. Último momento, William es favorito 9 a 0. Wait, there's the bell. The fighters are squaring off. Wow, look at that. Nothing done much at all. Gatica's getting aggressive. Gatica give the champ a lift. The champ is surprised, ladies and gentlemen. The champ is against the ropes. This is a real set. This is unbelievable. Está en el centro del cuadrado. Avanza Gatica. Retrocede el campeón. Entra Gatica con un golpe corto de derecha sobre el rostro del campeón y otra terrible derecha sobre la cara del campeón, que sorprendido retrocede contra la soga. Avanza Gatica muy confiado, expone desafiante su rostro al campeón. Corta derecha del campeón sobre el rostro de... Para mí que el gallo este se la culea a la pata, a las dos a la vez, a la pata y a la gallina. Tengo que descubrir quién es el perro hijo de puta que se come los huevos. Porque mira, yo le pongo la gallina mía, la más grande. Salta el gallinero. Qué gallina, hija de puta.
Es una gallina inteligentísima. Vamos, que va a llover. ¡Para! ¡Para! Estamos charlando, ¿no? ¡Siempre rompiendo las pelotas, vos! José, ya agoté, José. Qué inteligente que es la gallina, hija de puta. No sabes lo inteligente que es esa gallina, mirá. La guía a la otra, a la madre, porque está la madre. La madre se queda ahí. Por más que le corto la sala, se sale. Cuando llega la noche, se suben arriba, a la planta de mora. Y hacen la cadena. Y saltan el gallinero. Vamos, José, ¿no ves que va a llover? Yo siempre les tiro pan, para que así pongan mucho más huevo. Así que las gallinas ponen huevos porque comen pan. Sí, señor. El pan es lo que le hace poner los huevos. Porque tiene levadura. ¿Qué se ríe? El pan, ¿con qué se hace? La harina, ¿con qué se hace? Con trigo. Con trigo. ¿Y el maíz? ¿Qué se hace? ¿No se hace la polenta con el maíz? Sí. Ah, se dio cuenta. Y si es pan negro, mejor. Porque es harina más sana todavía. Yo no sabré leer ni escribir. Pero aprendí a no reírme de la gente inteligente. No seas boludo, José. Pobrecita Emma. Sé buena. No seas boludo. ¿Y ahora? Yo estaba para ganar. Hijo de puta. No me dejó ni sacar la bata. Qué tranquilo, José. Ya van a ver que cuando vuelvas al gimnasio. Ahora, descansa. Descansa, José. ¡Cállese! Me echa la culpa a mí de todo. ¿Y si yo le tengo miedo a los barcos? ¿Y
ya me voy a ir. Le tengo miedo. A él. No. Él es bueno, Emma. Yo sé que es bueno. No. No. Yo me voy. Me voy con mi mamá. José. José. Me voy. Otra vez para hablar con Gatica, pida audiencia. Gatica se pide audiencia. Luego de una prolongada ausencia, ha regresado al gimnasio nuestro querido José María Gatica, despertando en la afición un gran entusiasmo. Nos encontramos con un José María Gatica empeñado en un riguroso entrenamiento. El Tigre Puntaro mostró las claras un estado ideal. Encontramos un José María Gatica más fuerte, más completo, más decidido que nunca a seguir cautivando multitudes con ese estilo espectacular que le dio categoría de ídolo. Por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llore, que tu risa juvenil tenga perfume
de tus amores, cacabelito, riendo, tenga cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. ¡Fondo, fondo! ¿Qué le parece, gatica, con esta nariz? ¿Podría boxear? ¿Tengo nariz de boxeador o no? Sí, sí, tenés nariz de boxeador. Te faltaría mi huevo y mi cabeza. ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¿Querés más? ¿Querés más? Vení.
Vení, que te reviento los huevos, vení. Pero vos sabés quién soy yo. Yo sí. ¿Y vos sabés quién soy yo? ¿Contenta, mamita? Buenas noches, señora. Buenas noches, señor Gatito. Buenas noches, papito. Esposa, el negrito que mató el sábado. negrito. Gracias.
cruzar. Chao, nene. Chao. Che, negro, guárdame el gráfico, ¿eh? Chao, chao. Llévalo al techo del fondo. José. Ulceroso. José. No... No sigo más. ¿Qué no seguís? Con vos. No sigo más. Trabajando con vos, José. No va más. Si te querés matar, mátate solo. Chao. Cuídate. Vení que te llevo. No. Me voy en el tranvía. Cuídate mucho. Mucho. Chao. Está bien. Chao. Masi. Anda a cagar. Bonito, ¿querés que te baile el mambo? Después, Rosita, después. Gracias, ¿qué hace, mono, boludo? Usted cállese. ¿Está calientita? Calentita, calentita. A vos sí que te cago a trompada, ¿eh? Está rica, ¿eh? Y claro que está rica. Está rica. Se va a cagar mojando el ruso. Estar esta tarde conmigo escamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado
gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón hasta la muerte. Enfermera. Negrita. Negrita. Mirá. Mirá quién te vino a visitar. Siéntese, gatica. Siéntese. ¿Cómo le va, señora? ¿Vio que la vine a ver? Sí. Hace frío aquí, ¿no, general? Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes. Como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón. Y para ustedes, para los descansados, a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. ¡No hay golpe! Y ahora sí, una terrible derecha de Gatica y otra izquierda y otra derecha. El juez está siguiendo de cerca la pelea. Dominio absoluto de Tigre Puntaro que sigue sangrando el arco superciliar. ¡Trabado! ¡Separa el juez! Toma distancia por el centro de Palau. Avanza Gatica colocando la corte izquierda. Insiste Gatica queriendo llevar la pelea al cuerpo a cuerpo. ¡Trabado! El juez interviene para separar. ¡Ve! Otra vez en el medio del ruido, dos hombres. Saca Gatica la violenta izquierda y otra derecha. Y en media distancia coloca otra izquierda contra... ¡Ahora sí! Entra bien la derecha que es directo. ¡No le lleno en la cara de su rival! ¡Que con las olas intenta en vano evitar mi antiguo brutal! Y otra izquierda y otra derecha sobre los flancos. La iniciativa permanente por parte del Tigre, que ahora está ocupando el centro del ring. Va cortando la distancia, colocamos en izquierda, punta hacia la cintura. Avanzándose con el busto hacia adelante. ¡Busca el nocao! ¡Busca el nocao! La multitud de la enardecida por lo amoroso del combate que ha cometido el mazo. Mamita. Venga, mamita, venga. Venga, venga, venga. Yeah.
mamita. Ay, Dios mío. Ay, me estoy cagando. Ya vengo, mamita. Cuídala que ya vengo. Ah, no, yo tengo que llevar la botella. Se muere. Pero está con el ruso. ¡Anda a decirle que ya voy, la puta que te parió! Buenas noches. Se dice así, ¿no? Disculpe. Buenas noches, señor Gatica.
momento que voy a buscar al doctor. Buenas noches, señor Gatica. Bueno, no tengo buenas noticias para usted. Era un varón, pero nació muerto. ¿Y mi señora? ¿Cómo está? No, ese está bien. Está bien. Pero se fue. Quisimos retenerla, pero se fue. Lo lamento. Está bien. Bueno. Chao. Buenas noches, señor Gatica. Señor Gatica. Ese señor lo está esperando. No lo conozco. ¿Qué pide audiencia? Para hablar con Gatica. Se pide audiencia. ¡José! ¡José! ¿Qué pará, boludo? ¡José! ¿Qué mierda querés? De otros de la aviación naval, contando con la injuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. La finalidad perseguida era simple: asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre, intimidar a la población bombardeando o ametrallando las concentraciones de civiles, las plazas y las calles de la ciudad, en forma de imponer el terror desde los primeros momentos. Thank you.
No te metas, José. Que si no es peor. Mira cómo están fusilando. Han metido en cana a todo el mundo. Sí, yo nunca me metí. Toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Me quieren voltear. Sí, por supuesto. ¡No, señor! ¡A mí se me respeta! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! Esa fue su última presentación como profesional. Luego, presionado por la necesidad, se dedicó a realizar exhibiciones en sombríos cuadriláteros de provincia. Peleas a 10 rounds, sangrientos espectáculos en los que debía enfrentar a 5 boxeadores por combate. Cada 2 rounds le cambiaban el contrincante. Finalmente, junto a un antiguo rival, comenzó a trabajar como principal atracción en un restaurante. Mira, José, si un cliente te pide que te saques una foto, te sacás la foto. Sí, papito. Y saludá. Pero, papito, si yo hago lo que vos me dijiste. Buena noche, buen provecho. Buena noche, buen provecho. Vení, vamos a sacarnos la foto. Sí, vamos. Vení, vení. ¿Sabés el jeite que tengo para culiarme las minas? ¿Te acordás la inglesita el otro día? ¿Sabés cómo me la culié? Vení, José. Vení. Tomá, está rico. ¿Te está portando bien? Sí, Rus. Está buena, ¿eh? ¿Sabés que tengo un yeite con la mina? ¿Sabés lo que hago? ¿Cómo me la culeo? ¿Te acordás la inglesita el otro día? Sí. ¿Te acordás la inglesita? Sí. No quería LOL. A la final, mirá lo que hice. Me le puse a cantar bajito. ¿Que el trompa? No sé por qué te alejaste de mí. Yo les hago así, ¿ves? No sé por qué te alejaste de mí. Si te adoré con creciente fervor. Y me puse limón en la mano. Y me refriego el ojo. Y entonces hago como que lloro. Entonces dijo la inglesita, ¿viste? Pobrecito. A la mina le da lástima. Y chao, cuando quieran acordarse, están culiados. Te llama, ruso. Thank you.
Buenas noches, José. Buenas noches, Gatica. Buenas noches, buen provecho. Buenas noches, mono. Buenas noches, buen provecho. Buenas noches, señor. ¿Qué tal, campeón? Buenas noches, buen provecho. ¡Mono! ¡Mono! ¡La, el mono, vieja! ¡Mono! ¡Ya voy! Perdón, ¡ahora! ¡Para, vieja! ¡Mírame bien! ¡Grande mono! ¡Ya voy! ¡Eh, muchacho! ¡Hazme lugar! ¿Qué le dije? ¿Quién iba a estar? ¡El mono! ¿No te acordás de mí? ¿Te acordás cuando perdiste con Espelucín? Que te tiró afuera del ring. Y vos le diste una patada. ¡Le di un patadón! ¡Estaba ahí! ¡Yo estaba ahí! ¡En primera fila! ¿No te acordás? ¡Si me miraste y todo! ¡Este monito! Señor Gatica. Saca los pies de ahí. Está bien. No te enojes. Vamos, vieja. ¿Qué pasó, viejo? Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda. Lo que pasa es que está medio oscuro. Senta. Bueno. No te dio bola. Sí tengo. ¡Campeón! ¡Campeón, una foto con los muchachos! ¡Salud, campeón! ¡Salud! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a organizar. Vamos a ver cómo nos ponemos, ¿eh? ¿Qué tal, campeón? Campeón, buenas noches. Con en medio. Lucha, por ahí, vieja. Con el mono también. Sí, con el mono también, claro, con el mono. No, mándame adelante, que son más chiquitos. Nene, vení por acá. Vení por acá. A ver, ustedes, vos también vení por acá. Ustedes, no, ustedes quédense ahí. ¡Mono! Todo el mundo sentado, ¿eh? ¡Mono! Está bien, ¡mono! Está bien, yo lo llamo. José. José, anda. José, anda, vení, por favor. Sí, papito. Vení. ¿Ustedes saben cómo se daban estos dos? ¡Era bárbaro! ¡Mono! ¿Cómo no te acordás de mí? Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, ¿eh? Es mía. ¡Grande! Monito, ¿en serio no te acordás de mí? Perdóname, papito. ¿Sabes qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos. ¿Qué? Me dijo puto. ¿Lo escucharon? Sí. Todo lo vimos. No, puto y boludo. Me dijo puto delante de mi señora. Está todo bien, tranquilo. Pará, Raúl, pará. ¡Déjenme que lo mate! ¡Mirá! ¡Con razón, ella se cae el portero, mono hijo de puta! ¡Pará! ¡José! ¡José! ¿Qué pasó, José? Te faltaron el respeto. Dejá nomás. Ya van a ver cuando vuelva el general. Cayó el gobierno. Le sacaron la licencia. Oh. Porque su presencia solamente llenaba multitudes. Yo lo quería ayudar económicamente un poquito. Y él no quería. Entonces yo pensé, haríamos un festival, una lucha, Gatica contra Caradagian. Me dice, yo no puedo luchar, no sé luchar. Digo, yo te voy a enseñar, por lo menos los primeros pasos lo vas a dar. El espectáculo lo vamos a cerrar bien. Pero se accidentó. Y accidentalmente se lastimó una piernita.
Y ahí fue como terminó rengueando. ¿Quiere sentarse? ¿Qué soy? ¿Paralítico, yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Y sí, Gatica. ¿Le gustan los perros? Sí. ¿Cómo se llama? El perro. Cautivo. ¿Por qué? Qué sé yo. Cuestión de ideología, ¿no? Ah. Hoy, el otro día... Se me armó un quilombo con una mina. ¡Casi la mando a la mierda! Yo estaba lo más tranquilo en la cantina. Y entra una guachita. ¡Hola, monito! ¿Cómo te va? Una minita que yo me había culiado hace mucho. Una vaguita, ¿sabes? Toma café, le digo. Buah. Al rato, se va. Me quedo solo. Y entran unas pibas. ¿Viste de allí el cabaret de la vuelta? Me dice, ¿cómo le va, José? La mesa estaba linda. Yo voy y la saludo a todas. Vos viste cómo soy yo. ¡Hola, chica! No va y salta una. Porque siempre hay una que se hace la canchera. Le voy a dar un beso. Me dice, no sé quién sos vos. Estaban todas en la mesa. Las pibas me habían saludado todas porque yo las trato bien. Yo a vos te hablé bien. Si yo te saludo así, no me podés faltar el respeto a mí. ¿Tengo razón o no? Y me dice, si yo a vos no te conozco, le digo, nadie se conoce en la vida, pero hay que respetar. No hay peor cosa que ser un amargado. ¿Te digo la verdad? Mirá lo que te digo. Me caíste como la mierda. Tenés un carácter de mierda. ¿Pero quién te crees que sos? ¡Sofía Loren! ¡El mozo no entendía un carajo! Buah, porque yo te saludé bien. Ustedes perdonen, chica. Con ustedes no tengo nada. Me perdonan. Yo te hablo a nivel humano. ¡A nivel humano! Porque vas a contagiar a toda la sociedad con tu carácter podrido. ¿Me perdonás? Vos con ese carácter no durás ni un minuto en el cabaret. ¿No es cierto, chica? Sos una amargada. Me agarra una calentura. ¿Somos de carne y hueso o no? Estaba lo más tranquilo, charlando, disfrutando, sin ningún tipo de problema. ¡José! Y... ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, estamos charlando. ¿Y vení acá que a charlar? Ah, sí, che. A la final no estaba haciendo nada. ¿Qué hora es? No te movas de acá, José. Buenas noches. Chao, aprovecho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, diga, ¿qué hora es? 1:15. Gracias. Buenas noches, un provecho. Oiga, diga, ¿tiene hora? 1:15, gracias. Bonito. Bonito las pelotas. Che, flaco. ¿Eh? Dame uno.
no le diga nada al ruso que mañana vamos a la cancha, ¿eh? No, quédate tranquilo. Musarela. Paralítico, ¿yo? No. No, yo decía nomás por si estaba cansado. Pará, José, deja joder. No soy paralítico. Gracias. Cuídamelo mucho, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 4:30. Gracias, Gatica. Se hace tarde. Gracias. Pará, pará, José. Te acompaño. No, no, se me hace tarde, se me hace tarde. ¡Ayuda! ¿Querés? Mucho. Ruso. ¿Qué culo tiene esa piba?
Descansa. Buenas noches. Buen provecho.
me abraza la razón sin olvidar.